Bienvenidos, ¿cómo están pasando? Y no me hablen, ¿eh? Y no me hablen, porque si me hablan me rezongan, ¿ok? No me dirigen la palabra, esto es un ambiente de trabajo, si no me pongo pava, me pongo boba, me pongo chanta, y es por hablar con ustedes. Todas esas cosas me pasan por hablar con ustedes. O sea que, por favor, me enfocan bien y miran para la pared, ¿ok? Ahí está, dejan las cámaras acá y se retiran, porque las personas quieren saber de ellos. Háblame de mí, ¿entendés? No hay interacción. Chao. Dos, la señora y la nuera, que me las perdí. ¿Por culpa de quién? Tuya y tuya y tuya y tuya. No se dan cuenta. Claro, lo que vamos a hacer lo estamos haciendo. Tal cual, pero porque si no la bascada no la puedo soportar. A mí la bascada se me entrevera y no la puedo. Vamos entonces, le damos la bienvenida al signo de Cáncer. Saben que hoy a las 1:05 aproximadamente, el sol empezó a pasearse por el signo de Cáncer. ¿Y qué otra cosa sucede hoy? Hoy el solsticio de invierno nos dice que la noche de anoche, ¿qué noche la de anoche? Fue la más larga del año. A partir de ahora, los días empiezan a alargarse y las noches comienzan a acortarse lentamente, despacito. Y pero aparte, qué mágica la noche de anoche, ¿no? Porque una luna en Escorpio, un sol que entraba en Cáncer, o sea, muy mágica, muy enigmática, muy, muy como de, no sé, me imagino como esas películas de misterio, ¿no? Donde están esas, los claros oscuros, que no se ve nada, solamente hay un sonido. Por ahí es donde estamos parados. Entonces, la luna además el día de hoy y ahora, o sea, en este momento, está en oposición al planeta Urano que está en Tauro. Entonces, ¿esto qué genera? Genera emociones encontradas. El Urano en Tauro, que no se siente cómodo, pero está haciendo de las suyas hace tiempo y va a seguir por ahí, se enfrenta a la sensibilidad de la luna en Escorpio. Entonces hay como encontronazos, ¿no? Hay como ese encontronazo que se genera. Igual, de todas maneras, estamos teniendo un muy buen cielo de agua que nos conecta con nuestras emociones. Pero cuando conectamos con nuestras emociones, por favor, que lo que encontremos adentro de nosotros sea amoroso, porque si no, no vamos por buen camino. Porque y si encontramos cosas, por ejemplo, podemos encontrar dolor, podemos encontrar tristeza, podemos encontrar frustración, pero lo ideal es como trabajarlo, ¿no? Es como cuando te, no sé, estás masticando algo y encontrás una partecita dura y empezás como a tratar de, bueno, a ver qué es esto, ¿no? Lo empezás como a comer más despacio, con más tranquilidad, para no atragantarte con eso que te puedes atragantar y a la vez descifrarlo y poder sacarlo de lo que vos estás tratando de comer. Estamos en unos cielos que son muy violentos, muy, pero muy violentos. Entonces, lo ideal es realmente ver si lo que estoy haciendo, si lo que me está generando esto, tiene que ver con lo que pasa por fuera o tiene mucho más que ver con el miedo que estoy teniendo y con las sensaciones tan difíciles que me llegan del exterior y me hacen estar muy paralizado. Entonces, a vos, Aries, hoy te toca eso. A vos, Aries, hoy te toca que este momento es momento mágico, momento divino, momento profundo, pero es decir, chau, tengo que embarrarme las patas porque tengo que atravesar este barrial, tengo que atravesar este lodal y no traje las botas, ¿no? Entonces es esa sensación de que al principio me da mucho miedo, una vez que me metí, como que seguro, ¿no? Como tipo, no, nunca les pasó eso de decir, pa, tengo que atravesar esto, barro, me voy a embarrar todos los zapatos y de repente es más fácil hasta sacarse los zapatos para poder atravesarlo porque uno después puede como tener eso en cuenta. Es así lo que te está pasando a vos, Aries. Tu carta es el 2 de copas y el 2 de copas dice el amor correspondido, vas en contacto con aquello que te gusta, con aquello que vos sentís, con ese encuentro con el otro, ¿no?
Y además el otro también te dice y te cuenta y te propone que lo que están encontrando es realmente lo que hay entre ustedes dos. O sea que me parece que es una buena carta de encuentro y encuentro de profundidades de esos seres. Capaz que se animan a tener una charla profunda. Tauro, estás con la luna enfrente y ni te cuento todo lo demás, ¿no? Pues está la luna enfrente, pero cuadrando está Saturno y Saturno está retrogradando en Acuario y esto todo, todo mal. Porque tengo como, yo digo está todo mal Saturno retrogradando en Acuario porque está, es mi segunda vuelta de Saturno. O sea que esto es como que genera que vos decís, parece que no salgo más de esto. Bueno, todos los que estamos entre los 58 y 60 años. Les cuento, entre los 56 y los 59 puede ser que estemos viviendo el retorno, el segundo retorno de Saturno. Saturno tiene un ciclo de 29 años. Cada 29 años aproximadamente, más o menos, llega al mismo lugar. Entonces todos aquellos que nacieron del 60 al 64 aproximadamente tienen el retorno de Saturno. Esto genera grandes exigencias. Y según a donde esté ese Saturno, es que te vas a sentir. Hay veces que te sentís, o sea, Saturno siempre es como muchas exigencias, según a donde te toque, ¿no? Si te toca en lo personal, en lo económico, en la salud, en esto, en el trabajo, en lo social. Bueno, hay lugares donde nos toca que decís, ¿cuándo pasará? Y bueno, así estamos los que somos de de esa generación. Los que tienen 29 también, ¿no? Entre los de 29 y 32 también les está pasando lo mismo. Entonces, Tauro, estás con esa sensación de que parece que todo es mucho más exigente y tu carta es la Torre, por lo tanto puede haber una gran liberación de situaciones que te digan, bueno, esto se salte, se desarma, es distinto, viene por otro lugar, es como, bueno, todo se empieza a liberar y empiezas a sentir momentos y oportunidades que verdaderamente van a ser totalmente diferentes, o sea que me parece que está como muy buena esta liberación que te propone la Torre. No te olvides de leer de los 22 escalones el capítulo 17, que es el que te explica ahí más o menos dónde está la energía y además te propone un ejercicio. Vamos con Géminis, momento de trabajo, momento de contactar también con la salud. Es ese momento donde dices, bueno, paro, es como que tomo un descanso para escuchar mi cuerpo. Tu carta es el 9 de copas. Me encanta. El 9 de copas es la felicidad. Es como una felicidad un tanto rara, porque no la puedo estar compartiendo, ¿no? Estoy muy contento, estoy re bien, pero no se lo puedo contar a nadie. Qué horrible. Esto está bárbaro y todavía no lo puedo contar, porque todavía no lo puedo compartir. O sea que disfrútalo, Géminis, porque la felicidad te acompaña. O vas a recibir una buena noticia que te ponga muy contento, pero que todavía no la puedes compartir. Vamos con Cáncer, es el momento del romance, de lo romántico, Cáncer, y la carta es la carta de la muerte. Se cambia, se transforma alguna situación. Puede ser que se dé por terminada una relación que venía comenzando y te parezca que no vale la pena, puede ser. O también que des por terminado algún asunto creativo que venías manejando, también puede ser. O sea, varias cosas pueden estar como generándose. Vamos con Leo, momento de contactar con la familia, los espacios personales, todo aquello que te gusta, todo aquello que te hace sentir seguro. Para mí es súper importante eso, ¿no? Como estoy seguro, acá estoy bien, me parece que esto que puedo tener me sirve o puedo llegar a sentirme mucho más seguro. Cualquiera de los espacios, trabajo, acordate, la casa y dentro de la casa, el metro cuadrado o el momento que me voy al baño a hablar tranquilo con alguien, ¿no? Es eso, es ese espacio donde digo, acá estoy bien, chao. Y bueno, y todos hemos aprendido en estos tiempos tan difíciles que podemos. Vamos con la suma sacerdotisa, un secreto que hay que manejar. Sobre todo hay que preservarlo. Es como decir, bueno, tengo un secreto, lo tengo que cuidar, lo tengo que preservar. No tengo que todavía compartirlo con nadie. No es momento de compartirlo. La suma sacerdotisa podés leerla en los 22 escalones y la podés leer
en el capítulo tercero de los 22 escalones, que ahí te va a generar el super momento para vos. O sea que realmente es un buen momento para conectar con el secreto, con la información. Vamos entonces ahora con Virgo, momento de comunicar, vender, negociar. Virgo, Mercurio sigue retrogradando en Géminis. Ay, qué horrible. Cuando están los planetas retrogradando, ni te cuento el 22, ya estoy haciendo el año 22, ni te cuento el año 22, todos los planetas que siempre retrogradan un montón de planetas. Pero el año 22 hay un periodo donde están todos retrogradando. ¿Qué vos decís? ¿De vuelta? Bueno. Mercurio, Mercurio está retrogradando, genera algunos inconvenientes en el habla y a vos en todo lo que es la comunicación. O sea que si sabes que hay que comunicar algo, decilo en otro momento. Tu carta es el as de copas, amores, encuentros, posible embarazo también, ¿eh? Escúchame, por favor, ¿eh? Porque puede haber ahí una cigüeña que anda revoloteando por ahí arriba y bueno, en la familia. No necesariamente tiene que ser de vos, puede ser de alguien que vos querés. Vos podés tener el horóscopo todos los días en tu celular. ¿Qué tenés que hacer? Enviar un mensaje al 5004 con tu signo. Yo no solamente te envío el consejo de los astros, sino también el color que tenés que usar, inclusive los sábados y los domingos. Recordá, tu signo al 5004. Continuamos entonces con Libra. Esta luna es la luna económica. ¿Económica? Es la luna económica, pero recordá que la luna está en Escorpio, que Saturno retrograda en Acuario y que Urano está en Tauro. O sea que yo creo que sobre todo puede ser que tengas noticias de dineros que estaban súper atrasados. Es como el momento donde todo lo que está atrasado empieza como a moverse. Tu carta es el 9 de espadas, grandes preocupaciones, y las preocupaciones tienen que ver puntualmente con lo económico, ¿no? Es como que parece que no sabes por dónde salir. Es cero estrés, ya no te preocupes, las cosas ya van a empezar a rodar diferente. Están comprometidos en este momento Tauro y Escorpio, y con una cuadratura de Saturno que habla de escasez. Entonces es muy difícil encontrar soluciones económicas en este momento para todos, pero puntualmente para Libra es el que está más frito. Vamos entonces ahora con Escorpio, que la luna lo visita. La luna nos visita, nos hace bien, nos hace sentir cómodos, todo bien, pero en el correr del día de hoy estás con esa sensación de que no puedo con esto y no puedo con este otro. Disfruta lo que hay y genera nuevas expectativas. Tu carta es el rey de copas, el rey de espadas, Escorpio. Y esta situación te genera a vos la necesidad de poner todo sobre la mesa y muy bien, muy prolijito todo, ¿no? Es como tipo, bueno, voy a ordenar esto, voy a ordenar esto otro, voy a intentar que todo sea así. Es necesario y urgente que ordenes tu vida, porque si no, hay muchas exigencias. Nos quedan bastantes días todavía con este Júpiter en Piscis, que ya está retrogradando, pero que todavía le queda un tiempito. Entonces estamos con una disposición del cielo, está comprometido Capricornio, está comprometido Acuario, está comprometido Piscis, los super signos, ¿no? Entonces es como, ¿por dónde haga? Bueno, lo mejor es como tipo, bueno, ¿qué puedo arreglar hoy? Esto. Es eso lo que arreglo. Vamos con Sagitario, momento de conectar con la verdad, con tu verdad sobre todo. Contacta con lo más profundo, y tu carta es el ermitaño, y el ermitaño te conecta con todo lo que va por dentro, todo lo que va hacia adentro. El ermitaño es el poder sanear. Léete de los 22 escalones el capítulo décimo, así te sirve para, bueno, poder encontrarle la salida a situaciones. El capítulo décimo de los 22 escalones. Vamos con Capricornio. Hoy estás rebelde, loco, queriendo hacer cambios. Plutón sigue en tu casa.
opuesto a Venus en este momento, y esa posición no te viene tan mal, ¿eh? Te diría que puede haber como algo, un romance medio inesperado con alguien que te gusta mucho y que para vos es re sorprendente que te dé bolilla, te digo. Para tu carta, la Reina de Oros. La Reina de Oros está hablando de una situación concreta, de una situación de, bueno, esto es concreto, esto es seguro, esto es estable, esto es las ganancias que mereces y todo lo que vos podés llegar a tener. La Reina de Oros habla de seguridad y estabilidad. Acuario, el momento de la estabilidad, súper bien. Te ves un poco sensible de más, lo vas a sentir. Y la sota de Oros te trae una solución económica bárbara para este momento del año y te viene como algo de, no, si no es una solución que te traen plata, te dicen, bueno, pero puede pasar esto, que en definitiva se termina traduciendo en que vas a tener una solución económica. Y Piscis, momento de crecimiento profesional, y tu carta es el Caballero de Espadas. Corto con lo que no me gusta, mando al freír papas a todas las personas, me preocupo y me ocupo de ordenar mi vida, solamente es la que puedo ordenar, la mía, porque la de los demás no puedo, y me independizo de todas aquellas cosas que me trancan y no me permiten seguir creciendo. O sea que si estás dispuesto a crecer, cortá con todo aquello que no estaba en tu camino. 094-027-992 es nuestro teléfono. Tenemos el 17 de julio y el 14 de agosto módulo 1 y 2 de astrología. Y el libro está acá, El Camino de la Luna, que dentro de muy poquito va a estar en todas las librerías. Estate bien atento, no solo al programa, sino también a las redes. Bueno, nos vemos en la tarde. Que estés bien.